Bien, hola, saludamos a toda la comunidad de Pichilemina, ¿cierto? A todos los vecinos, habitantes del territorio, y les damos la bienvenida a esta serie de talleres de ciencia y arte, a la cual hemos denominado Ruta Petrel absorbe la biodiversidad. Y este corresponde al primer taller de ciencia, el cual se titula Humedal Petrel, un viaje de cantos y plumas, puesto que nos vamos a adentrar justamente en el mundo de estos personajes quizás emblemáticos, fascinantes, únicos vertebrados, ¿cierto?, que presentan plumas y que son capaces de emitir los sonidos quizás más espectaculares en este reino. Como el objetivo de este programa de educación ambiental es poner en valor el humedal petrel, para partir es necesario mencionar algunas características propias de este entorno natural. Bueno, primero, cierto, este humedal se encuentra dentro del radio urbano de la comuna, lo cual hace a su vez que sea el humedal más afectado por las intervenciones del hombre. De hecho, durante 30 años, este espacio fue el foco de descarga de las aguas servidas de la comuna hasta el año 2010. A pesar de ello, ha tenido una resiliencia importante y aún así presenta una gran biodiversidad de avifauna, lo cual le ha permitido obtener algunos galardones quizás no reconocidos a nivel comunal también, como por ejemplo, aquí muestro la plataforma IBIR, ¿cierto?, de Ciencia Ciudadana, una plataforma donde es un sitio que evidencia, por ejemplo, la riqueza de avifauna que hay en algunos sectores. Entonces aquí estoy mostrando, ¿cierto?, los sitios de interés enumerados, ¿verdad?, desde el más importante al menos importante, de riqueza de avifauna en toda la región. Y si ustedes observan, el humedal petrel aparece como el sitio número uno, ¿cierto?, con 146 especies registradas a lo largo de su historia, por decirlo así. Entonces este es un dato sumamente importante, puesto que en Chile existen en total 460 especies, y en el humedal petrel encontramos 146, lo que equivale más o menos a un poco más del 30%, considerando que el espacio del humedal es bien pequeño y no supera las 43 hectáreas. Entonces aquí tenemos un galardón a nivel regional no reconocido. Y si hacemos este mismo análisis, pero ahora a nivel de país, ¿cierto?, considerando todo el territorio chileno, encontramos que nuestro humedal se encuentra en el top 10, en la ubicación número 9, ¿cierto? O sea, es el sitio de interés de riqueza de avifauna número 9 a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, con estos datos que quisimos partir para mencionarle la importancia y el tremendo valor ambiental como reservorio de biodiversidad que presenta este humedal que está a la mano de todos nosotros, ¿cierto? Y ya más o menos de estas 146 especies, sabemos que no podemos contarles todo en este taller, pero les vamos a mencionar algunos grupos que nosotros quisimos destacar, ¿cierto?, para poder categorizar un poquito esto. Entonces, vamos a mencionar algunas especies que presentan problemas de conservación, otras especies que tienen la capacidad de ser migratorias, y otras especies que es un grupo funcional que le vamos a llamar las aves bioindicadoras. Entonces, para partir, vamos a hablar un poquito sobre las especies con problemas de conservación. Y la primera pregunta que nos surge, bueno, ¿y qué es una especie con problemas de conservación? En términos simples, una especie presenta problemas de conservación cuando se encuentra amenazada y tiene un riesgo importante de extinguirse en un mediano, cierto, o largo plazo. Y ahora, bueno, la otra pregunta relevante es, ¿en el humedal petrel tenemos especies con problemas de conservación? Claro que sí, tenemos varias, que son las que ustedes, en este caso, ¿cierto?, se presentan acá en la imagen. Encontramos al flamenco chileno, al cisne de cuello negro, el cuervo de pantano, al cisne coscoroba, la gaviota garuma, el gaviotín elegante, el chorno nevado, el pato cuchara y el guanay. Quisimos destacar, al menos para este pequeño taller, algunos que son no tan conocidos, pero que son relevantes desde el punto de vista ecológico.
Y el primero que les vamos a mencionar y contar un poquito sobre su reconocimiento, algunas características importantes que hemos estudiado durante este tiempo, es el cisne Coscoroba. Primero, el cisne Coscoroba se encuentra en la categoría de en peligro, ¿cierto? Es este cisne completamente blanco, a excepción de las puntas de sus alas, que son negras, y de su pico, que es rosado. Esa es como la forma de poder reconocerlo. Su nombre deriva de la onomatopeya de la vocalización que él emite, la cual los invito a escuchar. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Es como que si dijera Coscorúo, entonces de allí entonces deriva su nombre. Algunas características importantes que queríamos destacar es que esta especie es reproductora en el humedal Petrel. ¿Qué significa que sea reproductora? Que utiliza este espacio para hacer sus nidos, para cortejar y en este caso y para hacer la crianza de sus polluelos. Como ustedes ven acá, ¿cierto? En esta imagen, en el sector de Puente Negro, en el mes de octubre del año 2019, fotografiamos justamente a esa familia que ahí, bueno, se ven los dos parentales con sus cuatro crías. Ya ese es un dato súper importante también que hay que saber, que cuando una especie es reproductora en un espacio, considerando además que es una especie que presenta problemas de conservación, realza aún más el valor ecológico que tiene el humedal en este caso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este video que pudimos percatar también, lo grabamos el año pasado, en el mes de octubre, vamos a observar a las crías que tienen aproximadamente una semana. Para que ustedes también aprendan a reconocerlas, su pico es negro, son más bien de tonalidades más bien grisáceas con café, ¿cierto? Y ahí se observa, ¿cierto?, cómo están las crías, bueno, alimentándose de la vegetación acuática, que es como su principal fuente de alimento, puesto que estas aves, principalmente en su dieta, son más bien herbívoras. Esto es un registro súper interesante porque es un registro local. Así que ahí quisimos compartir con ustedes también para que conozcan a las crías del cisne Coscoroba. Bien, otra característica relevante de esta especie que es importante destacar es que esta especie es dependiente de la cobertura vegetal, ya sea acuática y en este caso de ribera. Como ustedes pueden observar en la imagen, ¿cierto? Hay un cisne Coscoroba ahí que se está alimentando de una especie típica de acá de los humedales, que es la salicornia, ¿cierto? Entonces, esta cobertura vegetal entrega disponibilidad de alimento, también entrega sitios de descanso, refugio, y algo súper relevante para esta especie es que entrega los materiales necesarios para los procesos de reproducción. Entonces, aquí como observamos, ¿cierto? Este nido fotografiado en el mes de noviembre del año pasado, vemos que para la construcción de él utiliza solo material vegetal que hay presente en el humedal. Como ustedes pueden observar ahí, ¿cierto? Encontramos a salitre y encontramos a salicornia, que son las especies como dominantes que en este caso, ¿cierto?, que el Coscoroba utiliza para la construcción de su nido. Y a continuación los invito a presenciar este video que capta justamente la construcción del nido de ambos parentales, en donde podemos observar a la hembra que está arriba del nido y al macho que está cortando, por decirlo así, salicornia ya un tanto más seca para la construcción del nido. Ahí se ve que ambos padres, ¿cierto?, están trabajando en lo que es este proceso, ¿cierto?, de armar el nido. Estos son registros propios, ¿cierto?, sacados en el humedal, así que es parte, digamos, de lo que queríamos contarles también en este taller. Bueno, y en virtud de eso, ya que sabemos más o menos y que vemos la relación que existe, nosotros quisimos modelar la abundancia, ¿cierto? Y ver cuáles son las variables quizás más importantes que influyen en que hayan hartos o pocos ciertos cisnes Coscoroba. En términos simples, una modelación es una representación de la realidad, pero que permite predecir en un cierto tiempo, ¿cierto?, cómo se va a comportar, en este caso, nuestra variable más importante, que es la abundancia. Y lo que hicimos es determinar qué variables ambientales del paisaje son las que más influyen en la abundancia de esta especie. Y en esta gráfica podemos ver, en el eje, ¿cierto?, de las X abajo, que mientras aumenta la vegetación de ribera, aumenta de forma positiva la abundancia de esta especie. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que mientras más vegetación de ribera exista, vamos a poder encontrar
en este caso, ¿cierto?, más individuos del Cisne Coscoroba. Y eso ya se vio anteriormente, ¿cierto?, puesto que es un espacio, digamos, que le entrega disponibilidad de alimentos, refugio, y también es importante para los procesos de reproducción, ¿cierto? Y debido a eso, nosotros hemos identificado algunas amenazas importantes en el humedal. Por ejemplo, en la imagen que se presenta ahí, ¿cierto?, vemos el pastoreo de ganado, de bovinos principalmente, ¿cierto? Hay una vaca que está justamente comiéndose esta salicornia, que como ya vimos, ¿cierto?, es una especie súper relevante para el coscoroba. Por lo tanto, el llamado es a manejar nuestros animales y entender un poquito, ¿cierto?, la relación que tiene esta especie con su hábitat. Entonces, ahí vemos una amenaza relevante. La otra amenaza también que pudimos percatar son los perros callejeros que abundan en el perímetro del humedal y que muchas veces dan ataques, ahuyentando y en algunas ocasiones también alimentándose de la especie. Entonces, ahí también el llamado a atención es a la comunidad a manejar nuestros perros, mantenerlos con alimentación, ¿cierto? Y no ir a dejarlos al humedal porque finalmente entre ellos empieza esta cacería, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, este estrés que genera de forma innecesaria a estas especies. En Chile existen dos cisnes, que es el cisne coscoroba, el cual hemos hablado, y el cisne de cuello negro, el cual hemos presentado acá abajo en la esquina inferior izquierda, ¿cierto?, que también se encuentra amenazado en la categoría de vulnerable, y es un poco más conocido, ¿cierto?, por la gente, puesto que, como su nombre lo dice, ¿cierto?, presenta este cuello negro, es un poco más grande que el cisne coscoroba, la gente lo conoce un poco más, ¿cierto?, es un ave emblemática también, pero lo interesante es que también depende de esta vegetación acuática de ribera que mencionamos, por lo tanto, mientras aprendemos a mantener esta y cuidar esta vegetación, estas coberturas, podríamos, ¿cierto?, entender que las relaciones que tienen estas especies con su hábitat van a ser mejor y por lo tanto podríamos entender un poquito que su abundancia podría aumentar, ¿cierto? Escuchemos la vocalización de este cisne de cuello negro para también aprender a reconocerlo en terreno. Es importante destacar que en Chile existen dos especies de cisnes, que son las que están acá en la presentación, y en el humedal Petrel tenemos la suerte de tenerlos a ambos, entonces eso también es un valor agregado que tiene este espacio importante. Y el último ejemplar que quisimos destacar con problemas de conservación es uno mucho menos conocido, que es el cuervo de pantano, ¿ya? Esta ave también se encuentra en la categoría de en peligro de extinción, ¿cierto? Es una ave hermosa, es aproximadamente de tamaño mediano, tiene 60 centímetros aproximado, y tiene dos características súper peculiares. Primero, que tiene este pico largo y encorvado hacia abajo, el cual utiliza, ¿cierto?, introduciéndolo en el lodo, en el fango, para encontrar su alimento, ¿cierto?, puesto que remueve los sedimentos y encuentra ahí, ¿cierto?, lombrices, insectos, algunos moluscos, algunos vertebrados más pequeños, ¿cierto?, que captura en este caso, ¿cierto?, para poder ingerirlo. Y lo otro es la tonalidad que tiene su plumaje, esta tonalidad medio tornasol, medio rojizo, con colores medios metálicos, ¿cierto?, que sobre todo en días de verano, ¿cierto?, es un deleite para en este caso, para poder presenciarlo. Su vocalización, acá también para aprender a reconocerlo en el caso de que no lo estemos viendo directamente, también es bien característica. Ahí está. Bien, es una especie poco abundante también, de difícil acceso para poder avistarla, pero si tenemos suerte y aprendemos a reconocerla y observamos en detalle, la vamos a ver, ¿cierto? Hay algunos sectores, por decirlo así, como de preferencia de hábitat que tiene esta especie y que corresponde justamente a los sectores donde hay juncales y totorales, ¿cierto? Debido a que allí, ¿cierto?, el cuerpo de agua es un poco más, por decirlo así, menos profundo y alrededor de esa vegetación se concentra sus recursos alimenticios, por decirlo así. Ahora bien, bueno, ¿de qué zona estamos hablando? Si observamos esta imagen satelital, corresponde justamente al sector que vemos, en este caso, ¿cierto?, que está churado ahí, que es ese sector donde están los
locales, que está como más o menos en la zona noreste de la estación, más o menos entender. Entonces, en esa zona es el hábitat de preferencia predilecta de esta especie en el humedal Petrel. Entonces, si queremos ir a verlo, es quizás más indicado observarlo, ¿cierto? Donde hay vegetación palustre que se conoce, ¿ya? Ahora bien, y si yo quiero ya aumentar mis probabilidades de poder avistarlo, no hay, por decirlo así, ¿cierto? Su dinámica poblacional no es siempre igual. Entonces aquí en esta gráfica proyectamos los meses donde hay mayores abundancias y por lo tanto se traduce como los meses con mayor probabilidad en este caso para poder avistarlo, ¿cierto? Que corresponden justamente a los meses que están destacados ahí, que son los meses del periodo cálido, que corresponden entre octubre y marzo. Entonces si yo quiero ir a ver al cuervo de pantano, sé que tengo que ir a la zona de los totorales y voy a tener mayor probabilidad de verlo justamente en los meses del periodo cálido, ¿ya? Pasamos al segundo grupo que queríamos comentarles, que son estas especies migratorias, estas especies características, que la palabra migración en aves corresponde a cuando una especie se desplaza desde su sitio de reproducción, por ejemplo, y se traslada a un sitio de descanso o hibernación. Eso es, significa la migración en aves. Es una conducta adaptativa para enfrentar, en este caso, las variaciones climáticas y ambientales. Entonces, cuando, por ejemplo, en su sitio de reproducción las condiciones son muy inhóspitas, ¿qué hacen estas especies? Se trasladan y se mueven a otro sitio, en este caso, ¿cierto? Para descansar y esperar, en este caso, ¿cierto? Que las condiciones ambientales de su lugar de origen vuelvan a retornar a ser óptimas y, en este caso, ¿cierto? Hacen su viaje de retorno, ¿ya? Bueno, ¿en el humedal Petrel encontramos aves migratorias? Pues claro que sí, y es un valor súper importante. Encontramos 19 especies migratorias que podemos ver a lo largo del tiempo, por decirlo así, ¿cierto? 9 especies vienen del hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos. 3 especies vienen de la zona sur patagónica austral, ¿cierto? Del sur de Chile, Argentina, las Malvinas, Tierra del Fuego. 2 especies vienen de la zona norte de Chile. 3 de la zona tropical de América, y 2 especies, que es el caso del picaflor gigante, el flamenco chileno, que su ruta de migración no está clara. Entonces no se puede categorizar alguno, ¿cierto?, de estos corredores anteriores, sino que sabemos que llegan, pero no está clara, digamos, la ruta de migración que ellos tienen. Dentro de este grupo de aves migratorias, quisimos destacar a la gaviota de Franklin, ¿cierto?, que esta gaviota de tamaño más bien mediano, aproximadamente 30 centímetros, de colores, ¿cierto?, entre pecho y abdomen blanco y característico, ¿cierto?, por su plumaje alar un tanto gris oscuro. Tiene de repente este capuchón negro, ¿cierto?, pero en el periodo en que nosotros la podemos ver, como viene con su plumaje no reproductivo, ese color negro es un poco más tenue, ¿ya? La podemos observar en grandes bandadas, ¿cierto?, acá en el humedal, emitiendo sus vocalizaciones características, las cuales los invito a presenciar. Bueno, a esta especie particular se le reconoce un título bien importante, como las campeonas de las migraciones de larga distancia, debido a que su trayecto de migración es aproximadamente 30.000 kilómetros de recorrido desde su lugar inicial de reproducción, cierto que es el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, y hasta los sitios de descanso o hibernación, que son las costas del Pacífico, siempre al sur del Ecuador, llegando hasta incluso más allá de Chiloé. Esta gaviota la podemos observar entre los meses de septiembre a mayo, puesto que es un visitante de verano, ¿ya? Así que eso es muy relevante. Un dato importante de destacar, al menos en el humedal, es que aproximadamente por ahí entre el 2015 y 2016 se registró una población no menor de 2.600 individuos justamente en el humedal Petrel, lo que es un dato sumamente importante. Algunas amenazas para esta especie, que es cierto, como ya vimos, hace esta tremenda migración, ¿cierto? Inversión de energía que realizan estas especies, tiene que ver con el tránsito de vehículos motorizados 4x4 por la zona, ¿cierto?, como de influencia marina del humedal, donde se ven, por ejemplo, las dunas. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, las huellas de motos 4x4, de jeep 4x4, y justamente lo que hacen es ahuyentar y espantar a estas especies que vienen a descansar justamente a hibernar.
Entonces, esto es una amenaza importante que nosotros hemos visto, ¿cierto? Y la otra tiene que ver con los perros callejeros y el tránsito no regulado de las cabalgatas, ¿cierto? Debido a que estas cabalgatas, ¿cierto? Como no hay un sendero específico para ello, muchas veces circulan, corren, ¿cierto? Por donde se encuentran estas bandadas descansando y causan, ¿cierto? Un estrés innecesario y limitan el desarrollo de sus actividades de descanso. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer por esta gaviota de Franklin y las otras especies migratorias? Bueno, principalmente proteger, ¿cierto? Proteger, cuidar los humedales, manejar nuestros perros, manejar nuestras actividades recreativas también, no ensuciar los humedales, no contaminarlos, ¿cierto? Para que estos sitios, que como ya vimos son reservorios de biodiversidad y son sitios de descanso de estos viajes tremendos de inversión de energía tan grande, mantenerlos, ¿cierto?, en condiciones óptimas. Y la otra especie que quisimos destacar es mucho menos conocida, que es el llamado chorlo chileno, ¿cierto? Una especie migratoria muy, muy, muy linda, muy característica, es una especie más bien de tamaño pequeño, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar, característico por su pecho de un color como rojo anaranjado, que en el lenguaje de plumas se llama color rufo, con esta línea negra que separa el pecho con el abdomen y su abdomen blanco. Y la otra característica peculiar que tiene es esta línea blanca, ¿cierto?, en la cabeza, que se asemeja a estos cintillos de estos tenistas antiguos, ¿cierto? A diferencia de la gaviota de Franklin, esta es una especie migratoria desde la zona sur patagónica, ¿cierto? O sea, esta especie nidifica principalmente en Tierra del Fuego y durante el invierno se traslada a las zonas, hasta la zona centro, donde las condiciones ambientales son más favorables, por decirlo así, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, le vamos a denominar que es un visitante de invierno. O sea, ¿cuándo lo podemos ver? Entre los meses de abril y agosto. De hecho, durante nosotros lo estamos registrando justamente de hace 2 meses, más o menos, que ya estamos viendo poblaciones importantes de este chorlo, ¿cierto? ¿En qué zonas lo podemos avistar? Justamente, como se ve aquí en esta imagen satelital, en los sectores de influencia marina, ¿cierto? Como se ve achurado ahí, ¿cierto? Que tiene que ver justo en la desembocadura de la laguna, ya ahí donde están las dunas, ¿cierto? Ese es como el sitio de preferencia más importante y que justamente son los sitios de amenaza de perro, los sitios de amenaza de cabalgata, los sitios de amenaza también de vehículos motorizados, ¿ya? Entonces, esperemos que también con esto aprendamos un poquito que en este espacio no estamos solos y que nuestra diversión también siempre a lo mejor puede perjudicar a otras especies que, como vimos, están haciendo un gasto de energía tremendo, ¿cierto? Que son estas especies migratorias. Y por lo general lo vamos a observar en bandada, ¿cierto? Ahí como se ve, ¿cierto? En la zona más arenosa, ¿verdad? Del humedal. Y el último grupo que queríamos destacar en este primer taller es el denominado aves bioindicadoras, ¿cierto? Este es un grupo funcional. ¿Qué significa esto? Que puede entregar una función importante al ser humano. Y en este caso, ¿cierto? La pregunta más relevante, bueno, ¿qué es un bioindicador? Bueno, un bioindicador es simplemente, como su nombre lo dice, indican algún comportamiento biológico, en este caso, de lo que esté pasando en un ecosistema. Los bioindicadores son interesantes porque nos entregan información del estado ambiental de salud de los ecosistemas, debido a que su presencia está estrechamente ligada a las condiciones ambientales particulares, y por lo tanto, si esas condiciones particulares están y son óptimas, estas especies se van a poder ver, ¿cierto? Y si es que estas especies no están en el hábitat, significa que esas condiciones no están y por lo tanto, ¿cierto?, es que la salud de ese ecosistema se encuentra en desequilibrio, ¿ya? Estas aves bioindicadoras, ¿cierto?, en el caso particular del humedal, son este grupo que llamamos el grupo de las garzas, debido a que su posición en la cadena trófica como depredadores tope, ¿cierto?, que son consumidores secundarios y terciarios, nos estarían indicando qué es lo que está pasando en los niveles tróficos anteriores. Entonces, por ejemplo, si hay hartas garzas, entendemos que hay hartos peces, y si hay hartos peces, hay harto fitoplancton, etc. Entonces, el equilibrio ecológico se mantiene estable. Lamentablemente, durante el último tiempo hemos visto que la abundancia de las garzas ha bajado. ¿Qué nos está entregando esa información? Que el humedal, en términos concretos, quizás su estado ecológico no ha sido tan bueno, ¿ya? Bueno, la pregunta es, ¿hay garzas en el humedal Petrel? Sí, tenemos varias garzas, especies bioindicadoras. Tenemos la garza chica, ¿cierto?, que es la que se está mostrando ahí. Tenemos la garza grande,
Encontramos a la garza boyera también, no es tan abundante, pero sí se puede ver, y encontramos a la garza cuca. También encontramos otras especies de garzas, que son los guairabos también, que también pertenecen al grupo de las garzas. Y en este primer taller quisimos destacar quizás a la menos conocida, a la que es más difícil de ver, ¿cierto? Y con esto nos referimos a la garza cuca, ¿ya? Esta garza que también como antecedente corresponde a la garza más grande de Chile, con aproximadamente 120 centímetros. Es una garza, a diferencia de las anteriores, de tonalidades más bien grisáceas, ¿cierto? Con en la parte, digamos, superior de su cabeza, con tonalidades más bien azul, ¿ya? Entonces es fácil de identificar, primero por su gran tamaño, y segundo porque a diferencia de las otras garzas que vemos en el humedal, estas son más bien de tonalidades más bien grises, ¿ya? Su vocalización es bien característica, así que los invito a... ¿Cierto? Ahí teníamos esa vocalización. Es una especie que la vamos a encontrar generalmente sola, ¿cierto? Es muy esquiva. Si tenemos suerte, ¿verdad? La vamos a poder ver con prismáticos, con binoculares, pero a medida que nos vayamos acercando, vamos a ver, ¿cierto? Que va a emprender vuelo rápidamente, ¿cierto? Por lo que también es difícil de avistar, ¿ya? Así que ahí les presento la garza cuca, también es un deleite, ¿cierto? Poder verla, ¿ya? Su alimentación está principalmente basada en peces y anfibios, que utiliza la técnica, ¿cierto?, de espera al acecho, ¿verdad?, se queda tranquila, observando, y cuando ve pasar alguna de estas especies, ¡pum!, introduce su pico rápidamente, ¿cierto?, y captura su presa, ¿ya? Así que es una especie, como les dije, que nos va a indicar la salud del ecosistema, ¿ya? Así que también ahí aprender un poquito más sobre este grupo tan, tan fascinante que son las garzas, ¿ya? Y también ya para ir cerrando, ¿cierto?, entender que esto que les mostramos en este pequeño taller es un pequeño esbozo de este grupo fascinante y de todas las bondades que nos entrega este humedal, la cual los queremos invitar a cuidarlo, a hacerse parte, a protegerlo, ¿cierto?, y empezar a conocerlo también, y nos vamos a dar cuenta que nos entrega muchas bondades que incluso, ¿cierto?, tienen que ver con el bienestar espiritual, ¿cierto?, de la tranquilidad, ir a observar belleza paisajística, deleitarnos con las voces de las aves, con sus plumajes, etcétera, y muchas otras especies también que habitan y cohabitan en este caso, ¿cierto?, en este humedal. Así que les queremos decir, ¿cierto?, que nadie cuida lo que no ama, y nadie ama lo que no conoce. Así que la invitación es a conocer el humedal, a meterse en el humedal, ¿cierto?, a protegerlo, a cuidarlo, y a vivir, ¿cierto?, la riqueza que tiene y que nos puede entregar, ¿cierto?, para los humanos, ¿ya? Así que los dejamos invitados, ¿cierto?, para el próximo taller también, y para que puedan disfrutar este humedal que nos pertenece a todos, ¿cierto?, por el hecho de ser habitantes del territorio. Cualquier duda o consulta que tengan respecto a la presentación, algo que no les haya quedado muy claro, algún dato que requieran, ¿cierto?, nos pueden escribir, ¿cierto?, a nuestro correo que he dejado aquí abajo, que se llama rutapetrelpichilemu@gmail.com. Así que eso, me despido de la comunidad y muchas gracias por su atención. Oh,